Muy buenas tardes amigos, seguidores a esta su plataforma digital de webinars Escoeléctrica, Conacome, Conacome Escoeléctrica. Le damos la bienvenida a todos ustedes de las asociaciones ACOMES de todo el país y el sector eléctrico en general de Centroamérica y Sudamérica. Estamos conectados desde allá con todos ustedes. El día de hoy tenemos una interesantísima plática. El tema es mente abundante y financiera. Mente abundante y financiera, que será el nombre de nuestro ponente, Santiago Franzoni. Es un reconocido terapeuta que ha dedicado su vida y trayectoria al servicio de la salud emocional de muchas personas a lo largo por más de 10 años de experiencia. Se ha capacitado en técnicas más novedosas de psicología actual, como constelaciones familiares, biodecodificación, hipnosis, medicina cuántica, entre otras. Santiago, bienvenido, Santiago. Te cedemos los micrófonos y sabemos de que estamos ávidos de este tipo de temas que son muy favorables para el crecimiento de todos y cada uno de nosotros y de nuestro sector eléctrico en general. Bienvenido, buenas tardes, Santiago. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos ya con este programa que me hicieron el favor de invitarme, porque hoy tengo un mensaje muy importante para todas las personas que desean saber más acerca de lo que significa mente abundante y financiera. Sí, claro. Estamos totalmente receptivos a ello, Santiago. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues déjame comentarte que también, además de los estudios en psicología que tengo, también tuve la oportunidad de entrenar con Robert Kiyosaki, que es el autor de uno de los libros más vendidos a nivel mundial, en donde este señor, de forma altruista, pues nos habla de los secretos de los ricos y de que la riqueza, pues originalmente puede ser para todas las personas, no tiene que ser para un número reducido, sino realmente puede ser para todas las personas. Entonces eso es algo que me gustó mucho de Robert cuando leí por primera vez su libro, y al momento de hacerlo dije, cuando tengo oportunidad de entrenar con él, lo voy a hacer, porque es una persona realmente admirable hasta el día de hoy. Y bueno, pues como eso también, pues algunas otras enseñanzas que he tenido, ¿no? He tomado cursos de ley de atracción, o que hemos trabajado con la numerología, que hemos trabajado en el coaching sistémico y otras tantas disciplinas que son de suma importancia para poder entender este tema de la mente abundante y financiera. Realmente son muchas cosas que comprenden este tema que es maravilloso, que es la mente abundante y financiera. Pues muy bien. Podemos iniciar ya con la presentación, Santiago. Estamos perfecto. Más que listos. Ok, entonces vamos entonces por partes. Primero que nada, muchas personas que estuvieron en su zona de confort, por así decirlo, en la pandemia o antes de la pandemia, cuando viene la pandemia, pues lógicamente les viene a mover de su zona de confort, les viene de alguna manera pues a generar mucho miedo. Y este miedo que las personas tienen realmente no es porque
vamos a decir, porque no se pueda hacer algo en estos momentos, sino realmente porque fueron personas que dejaron pasar el tiempo, que no hicieron nada, que no invirtieron, que no trabajaron a lo mejor lo que tenían que trabajar o que no hicieron las cosas que tenían que hacer. Estas personas de alguna manera se quedaron rezagadas con a lo mejor muchos planes, ¿no? Y algunas personas, por ejemplo, que me consultan, que vienen a consultar conmigo, que me preguntan a una entidad financiera, me dicen, es que la verdad me cuesta mucho trabajo hacer las cosas y la verdad es que mira, y esos comentarios negativos que ahora los voy a mencionar, pero a la vez los voy a hablar porque si no el inconsciente los programa y los puede generar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dicen, no hay trabajo, pagan muy poco, y la economía ve cómo está. Y todo se hace más caro, cancelado, 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 cancelado. Y esas personas que están de alguna manera programadas con ese pensamiento de escasez, decimos, bueno, para empezar, la escasez es una enfermedad. Es algo, la pobreza es una enfermedad. Es algo que no va en consonancia con el universo, ya que la naturaleza del universo es vasta. La naturaleza del universo es tener siempre más, porque está en expansión constante. Ese es un principio que no es un principio mío, no es una opinión mía, es algo natural. El universo está en constante expansión. Y asimismo también la raza humana ha demostrado cómo va en esa expansión en el tiempo, ¿no? Se expande, construye ciudades y cada vez la tecnología es más grande y etcétera, ¿no? Pero podemos ver entonces que esa es nuestra verdadera naturaleza. Pero cuando alguien de alguna manera se encuentra en ese pensamiento de escasez o en ese pensamiento de pobreza, es una persona que va en contra de esa naturaleza. Y por lo tanto, como lo dijo uno de mis maestros, que es Bert Hellinger, dice, las tragedias ocurren cuando alguien va en contra de su propio destino. Entonces, realmente el destino de la humanidad es ser prósperos, es ser felices, es ser plenos, es lograr muchas cosas, pero cuando se está vibrando en una frecuencia de pobreza, de miedo, de escasez, de ego, porque al final de cuentas eso es ego, lógicamente eso pues impide el crecimiento a las personas, el crecimiento a las sociedades, ¿no? Todos esos pensamientos negativos, limitantes, ¿verdad? Son cosas que también al ser humano le generan mucho estrés, le generan mucha problemática. Y no permite ese crecimiento. Pero ahora vamos a ver, ¿de dónde viene eso? Esos pensamientos antinaturales, ¿de dónde surgen realmente? Bueno, pues existe un sistema, ¿sí? Un sistema que está totalmente programado y que está totalmente hecho con esa finalidad, ¿no? Con la finalidad de que la gente sea escasa, de que la gente sea pobre, de que la gente no tenga mentalidad para crecer, ¿ah? De que siempre estén en su zona de confort. Entonces eso, lógicamente, es algo que viene muy implantado. Y si observamos también las historias, si observamos las historias de los ancestros, si observamos las historias de qué fue lo que vivieron, si vivieron pobreza, si vivieron escasez, si llegaron como migrantes y construyeron algo y luego lo perdieron, todo ese tipo de cosas se quedan arraigadas en la mente y en el corazón. Entonces, desprogramar ese tipo de cosas cuesta un poco de trabajo. Ahora, también miramos que en nuestra época nos encontramos en una sombra, en una oscuridad de falta de conocimiento, ¿sí? Ya hace muchos años ha salido todo lo referente a la ley de atracción y a otras tantas filosofías que siempre hablan de lo mismo, pero pocas personas aplican realmente, porque no sabemos muchas veces confiar y esa confianza es parte esencial de esa prosperidad. Si no trabajamos en ese tema de la confianza, si no sabemos confiar, poco podemos manejar. Vamos a hablar de la confianza. La confianza realmente viene de la fe, confiar con fe. Y la fe es creer. Cuando nosotros creemos en algo, en ese momento estamos creando esa realidad. Si nosotros miramos la vida desde el miedo, lejos de creer algo correcto, estamos creando un destino fatal, ¿ok? Es como cuando las personas hacen su simulacro, ¿no? Hacen un simulacro para un terremoto o de un terremoto, ¿verdad? Como fue en el 2017,
Y después del simulacro vino después, ¡pum!, vino el terremoto otra vez, ¿no? 32 años después. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí estamos aplicando la ley de la atracción, pero de una forma negativa, porque todavía no nos damos cuenta. ¿Y qué es lo que pasa ahora en estos momentos de crisis donde la gente dice, no, y no sabes la que te espera, ¿eh? Uy, no sabe, ¿no? Este es el peor crash económico de la historia. Sí, probablemente sí, pero si nosotros todavía encima le echamos todavía pensamiento negativo y lo hacemos desde el miedo, porque el miedo es fe al revés, entonces todavía vamos a empeorar más la situación. ¿Me explico? O sea, nosotros podemos todavía empeorar más porque no nos damos cuenta que nosotros somos creadores de una realidad. Y si todos nos juntamos para crear una realidad, ¿ah? Entonces quiere decir que todos estamos contribuyendo de alguna manera a que esa realidad se cree de una forma negativa. Pero ¿qué pasaría si al saber esto, tener esto en claro, todos nos pudiéramos unir con la finalidad de empezar a generar una realidad diferente? Sería una forma maravillosa de empezar a crear una realidad diferente, la que realmente queremos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces estamos tan acostumbrados al dolor, estamos tan acostumbrados al miedo, ¿ah? Porque la humanidad siempre ha sido controlada por miedo o con miedo, que de alguna manera eso complica este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace a las personas? Decíamos hace rato, creer es crear. Y si nosotros somos capaces de crear una realidad, pues es muy fácil que el sistema genere un miedo a los seres humanos y que ese miedo de alguna manera haga que la persona deje de creer. O sea, la persona cuando tiene muchos problemas en su vida, por ejemplo, cuando tiene muchas situaciones negativas, cuando ha perdido a sus seres queridos, cuando tiene muchos traumas, cuando tiene muchos desamores o muchos desaires, esa persona deja de creer en la vida, deja de creer en Dios, deja de creer en las personas. Y esa falta de creencia, esa falta de creer, de alguna manera también, pues, rompe con el esquema que estoy planteando, ¿me explico? O sea, cuando tú quieres realmente generarle algo negativo a una persona, entonces lo que tienes que hacer es descorazonarla, es romperle el corazón. Muchas veces esa persona deja de creer, se vuelven fríos, se vuelven vándalos o se vuelven personas que ya no creen en la vida, no creen en las personas, no creen en la humanidad, no creen en el sentido humano, ¿me explico? Entonces eso de alguna manera puede llenar de oscuridad la vida de alguien. Pero cuando recuperamos la fe, a pesar de las cosas que han pasado, a pesar de las cosas que han sucedido, y empezamos a creer, podemos crear otro tipo de realidad. Y es ahí donde entra lo que conocemos como la ley de la atracción. Es algo que algunos lo conocen como la ley de atracción, otros lo conocen como los 11 pasos de la magia. Pero lo que estoy diciendo en este momento es algo muy cierto, porque ahorita en estos momentos podemos decir, bueno, ¿cómo puedo desarrollar una mente abundante y financiera? Yo creo que este es un momento de reinicio para todo, no nada más de un reinicio de la economía, sino también de un reinicio mental, un reinicio emocional, en el cual nos enfrentamos probablemente con todo lo que hicimos mal en el pasado, que la situación nos viene a sacar de la zona de confort, y quiero que sepamos, estemos conscientes de que salir de la zona de confort no es otra cosa más que algo que apunta a nuestro propio crecimiento, algo que puede apuntar a un crecimiento personal, un crecimiento espiritual, a un crecimiento de conciencia. Estamos en una época donde tenemos que ser mucho más conscientes, Sergio. ¿Qué opinas de lo que te comparto? Bastante, bastante interesante y muy de acuerdo, ¿no? De que tenemos que estar muy conscientes de y ajustados a la nueva realidad en la que estamos ahora pasando y viviendo, ¿no? Muy de acuerdo, Santiago. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar entonces acerca de esta parte de lo que significa la ley de la atracción. ¿A qué nos referimos con la ley de la atracción? Aquí existe una serie de principios básicos, principios que están de alguna manera apegados a leyes universales, y esas leyes universales son inmutables. O sea, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, esas leyes siguen actuando. Pero nosotros estamos en las sombras de la ignorancia acerca de esas leyes, y por esa razón nos cuesta mucho trabajo a veces poderlas mirar. Sin embargo, cuando conocemos la ley, cuando conocemos las leyes universales,
En ese momento nosotros podemos, de alguna manera, empezar a generar esa realidad diferente. Yo quiero invitar a todos los que nos están en este momento a que piensen de esta manera, que sepan y estén conscientes de que todos en conjunto creamos la realidad. Y si de alguna manera somos pocos los que tomamos conciencia de alguna manera, de alguna forma, de alguna manera, de todas las cosas que podemos lograr, de todo lo que podemos lograr, y generamos más confianza cada vez que una persona se motiva, cada vez que una persona genera confianza o genera autoestima, por cada logro que tiene, le viene un logro más grande. Y luego cuando alcanza ese logro más grande o esa meta más grande, eso le permite ir por más. Se va motivando y va generando cosas cada vez mejores, cada vez mejores. Eso nos muestra específicamente que una persona tiene la capacidad de crear la realidad que se proponga. ¿De acuerdo? Cuando es algo malo, es algo negativo, claro, se regresa, porque ahí actúa la ley de atracción. La ley de atracción tiene una naturalidad muy hermosa por lo que estoy comentando, porque no actúa para lo negativo, solo para lo positivo. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza del universo. El universo es vasto. Vamos a ver, cuando una persona de alguna forma está violando la ley de la atracción, ¿sí? Esa persona tiene más resultados negativos. La Biblia misma lo dice. El que tiene más, le daré más. Y el que tiene menos, le voy a quitar. ¿Me explico? Entonces, ahí nos damos cuenta de ese principio. Entonces, más es más, menos es menos. Pero muchas veces no lo comprendemos así. Entonces, hay personas que dicen, con cierto enojo, con cierta molestia. Pero ¿por qué los ricos todavía tienen más? ¿Por qué la gente que tiene dinero todavía tiene más? Porque están aplicando ese principio metafísico. No es una opinión mía, es algo que actúa en el universo. La ley de atracción se compone de muchísimas otras leyes, herméticas o universales que están ahí. Por ejemplo, el principio de vibración. ¿Cuál es el principio de vibración? Todo en el universo vibra, todo está vibrando constantemente. Y esa vibración tiene una frecuencia. La frecuencia es como cuando le cambiamos a la radio y escuchamos el 91 punto X, ¿ah? Como podemos escuchar el 106 punto X, ¿me explico? Entonces, son frecuencias diferentes. Nosotros podemos pensar que el 91 punto tal es una frecuencia baja, una frecuencia de miedo, una frecuencia de escasez, una frecuencia de enfermedad. Pero si nosotros subimos la frecuencia y la ponemos más elevada, en ese momento, el principio de vibración, que viene junto con la correspondencia, que es otra de las leyes herméticas. Si tú elevas tu vibración por correspondencia, comienzas a atraer algo diferente a ti. ¿Ok? La mente pobre piensa, por ejemplo, como lo decíamos hace rato, la persona va al súper y dice, ¿ya viste cómo está todo de caro? Cancelado. Y dice cosas como, eso no lo podemos comprar, eso tiene que ser más barato, porque ¿qué tal si lo gasto y después no lo tengo? ¿Viste? Ya ahí hay una frecuencia baja. La persona está vibrando en esa escasez y piensa en un futuro, todavía incluso erróneamente, se programa para un futuro que hoy no existe. ¿Me explico? Entonces, si desde hoy vengo con una mente neurótica, con una mente enferma, ubicada en la pobreza, ubicada en los miedos, que eso es ego, ¿sí? Entonces, en esa mente que se programa para el futuro, ya está creando la realidad para ese futuro. En cambio, la persona que está puesta en esa mente abundante y financiera, esa persona dice, ah, perfecto, subió más el precio, perfecto, quiere decir que voy a ganar más, es que subió el alquiler, perfecto, esto me indica que voy a ganar más, que todo va a ser más próspero y que para todos va a ser bueno. Muchas personas que están escuchando esto me dirían, pero estás loco lo que estás diciendo. No, solamente es otra manera de pensar. Es una manera de pensar en la cual nos podemos abrir a esa prosperidad. Yo lo he hecho. Aquí algunas de las fotos que acaban de poner aquí son de constelaciones que hice en Europa, en Barcelona, y que bueno, que he tenido la oportunidad de irme a viajar por todo el mundo, ¿sí? He dado consultas en Ámsterdam, en Holanda, he dado consultas, mi trabajo en España, en Francia, en Arabia también, ¿sí? O sea, he tenido en Estados Unidos, en Canadá. En Argentina, en muchos lugares del planeta, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad. Ustedes pueden ver los promocionales de todas las cosas que hemos hecho. Y eso quiere decir que yo mismo soy alguien que ha aplicado esa ley de atracción para atraer a mi vida todo lo que he querido, todo lo que he deseado, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy dando coaching a una marca de seguros famosa que no voy a decir,
Pero a lo que me refiero es precisamente todo eso es posible, todo se puede lograr. Alguna vez soñé con un libro y ese libro está por publicarse ahora mismo, ¿de acuerdo? Alguna vez soñé, por ejemplo, con tener premios, ¿no? O ser reconocido. Ya estuve en un programa en televisión, ahora ustedes me invitan acá, ya tengo 3 premios, dos nacionales y uno internacional. Bueno, pues muchas cosas maravillosas se han dado. Entonces, me siento muy feliz porque sé que lo que estoy hablando tiene un respaldo, es algo que funciona, es algo que nos puede mover a todos y que la verdad es algo maravilloso. Pero para eso, el primer paso y lo que yo les aconsejo a todas las personas es que tienen que estar muy, muy claros en el tema de que se debe ordenar el caos mental. El caos mental genera muchos problemas. Por ejemplo, tengo pacientes que a veces vienen aquí a la consulta y me dicen cosas como, por ejemplo, mi esposa y yo peleamos demasiado y a partir de que peleamos demasiado, de que estamos discutiendo, no sé, ellos, por ejemplo, tenían muy buen rendimiento económico en algún punto, pero empezaron las peleas, él empezó a agarrar el alcohol, empezaron a bajar su vibración y ¿qué crees? ¡Pum! La economía se vino abajo. Y entonces de pronto esas personas como no ven es su propia vibración, como no ven o no son capaces de mirar que son ellos mismos, lo ponen como algo externo. No, es la situación, fue el trabajo, fue mi jefe, no sé, lo que sea, ¿me explico? Y no nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta que muchas de las cosas que suceden, si no es que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, solamente son un reflejo de lo que nosotros somos por dentro, de lo que nosotros llevamos por y entonces ahí le comento, y te das cuenta o te diste cuenta que realmente no es lo de afuera, sino que es tu propio caos mental, es tu propio caos mental emocional. Muchas veces no estamos conscientes de que ese caos que llevamos dentro es el que nos sabotea. Y muchas personas a veces se preguntan, ¿por qué me autosaboteo? Bueno, pueden existir muchas razones por las cuales se genera un autosaboteo, pero la más clara forma de darnos cuenta que existe un autosaboteo es porque la persona en el fondo siente que no merece. Una persona que no logra sus objetivos es porque en el fondo siente que no los merece. Una persona que se excluye de los demás es porque en el fondo siente que no merece. Una persona que no gana lo que quiere es porque no merece. ¿De acuerdo? Y ahí los invito a todos a darnos cuenta más profundamente por qué existe ese sentimiento del no merecimiento. ¿Qué es lo que genera ese no merecimiento? Probablemente puede ser, a ver, vamos a ver, quisiera que todos me siguieran en este ejercicio, que pudiéramos ver por qué existe ese no merecimiento. Probablemente traigo arrastrando una culpa de, no sé, por ejemplo, una culpa familiar, ¿no? A lo mejor conocí a un hombre que me decía, es que desde que me divorcié, ¿no? La verdad, no me va bien, En el fondo, yo le dije a él, en el fondo, ¿qué es lo que sientes? Me dijo, culpa. Le dije, la culpa te lleva de alguna manera a querer compensar ese tema de culpabilidad con escasez, con no merecimiento. Y muchas veces no somos conscientes de eso, por ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que se sienten culpables porque tienen temas, a lo mejor, de pérdidas o de situaciones, o porque están deprimidas simplemente. Entonces, eso, lógicamente, pues es algo que les lleva a sentir vacíos emocionales que les hacen sentir inconscientemente o que caen en un punto de no merecimiento, de no mereces, ¿de acuerdo? Y entonces, lo puedo decir así igual, por ese mismo principio de correspondencia y ese mismo principio de vibración, cada quien recibe lo que cree que merece. Si lo queremos anotar ahí en casita, si lo queremos ver de esa manera, es cada quien recibe lo que cree que merece. Es decir, invito a todas las personas, después de anotar esta máxima, a darse cuenta que lo que tienen a su alrededor, ¿sí? Su auto, su casa, sus bienes, todo ese tipo de cosas, son personas que de alguna manera tienen lo que creen que merecen, a ese grado. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si abriéramos la mente, si abriéramos y si despejáramos más todavía la mente y pudiéramos decir, yo merezco más? Entonces, habría más. ¿Me explico? Pero cada vez es lo mismo, ¿verdad? Cada vez es lo mismo de decir, es que mira cómo está la situación, es que mira cómo la crisis y cada 10 años y las recesiones.
No es cierto, es una mentira. Es decir, sí pasa, sí son cosas que suceden, pero no tienen que sucederte a ti. Es decir, la realidad de los demás no tiene que ser tu propia realidad. Tú controlas tu propia realidad, tú creas tu propia realidad. Ese es el pensamiento de una mente abundante y financiera. Una mente abundante y financiera es una mente que está de alguna manera enfocada en ver, en pensar cómo generar. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen a alguien que dice, no sé, a lo mejor gana 10 mil pesos al mes, ¿no? Y con esos 10 mil pesos al mes dice, caramba, es que hay que pagar el alquiler de esto y hay que comprar los insumos y hay que dar para la escuela de los chicos y hay que esto y hay que el otro. No, caramba, ya salgo mal, ¿ya? Ya porque me está rebasando los 10, esos 10 me los está rebasando. Entonces dice, ¿cómo le hago? Ah, pues voy a pedir un préstamo aquí. Ah, pues ahora le voy a pedir al vecino y seguramente mi mamá de su caja de ahorros me va a prestar. Y ahora que sale del aguinaldo, le repongo, ¿viste? Entonces esa persona, lejos de estar viendo la solución, más bien está enfocada en el problema. Eso también es algo que se los comparto a todas las personas aquí presentes, ¿sí? En lugar de pensar en ese momento en solucionar, más bien se enfoca en el problema. Ahí está otro de los errores de la mente, ¿ah? De la mente que está en la escasez. La mente que está en la escasez dice, ah, bueno, pues entonces, y se empieza a endeudar, ¿viste? Empieza a endeudarse, empieza a generar más deuda, más, y la deuda se hace grande. Ahí se aplica otra vez el principio que decía hace rato, el que tiene más le doy más, y el que tiene menos le quito. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza esta escasez, ¿sí? Y la persona cada vez tiene más miedo, y más miedo, y más miedo, y su miedo le hace enfocarse o le hace concentrarse en esa parte del miedo. Atrae más de lo que no quiere. Porque su ley de atracción está puesta ahí, porque está creando esa realidad, porque lo está mirando, es lo que está observando y es la realidad que tiene. Porque todas las noches se acuesta con miedo y empieza a generar ese miedo y se hace más grande y cada vez es menos, cada vez es menos, cada vez es menos. Y ahora vamos a la parte de la mente abundante. ¿Cómo pensaría la mente abundante? La mente abundante financiera diría, a ver, me estoy concentrando en el problema, no en la solución. ¿Sí? Si yo gano 10 y necesito 15, carajo, pues entonces busco la manera de ganar esos 15. Busco la forma de generar. Aquí la solución no es empezar a endeudar más. La solución es empezar a generar más. ¿Sí? Y para generar hay algo muy importante que se debe de hacer, que es salirse de la zona de confort. La zona de confort es el cuadro con el que alguien está delimitado. Y la zona de confort es esa. Y si tú ganas ese X cantidad o ganas esa cantidad, te quedas ahí. Ahí está ese cuadro, ahí está eso que está cuadrado, que no tiene para dónde hacerse. Pero cuando rompes con ese cuadro, cuando rompes con ese límite, ese pensamiento limitante, ahora comienza a entrar la parte de la mente abundante y financiera. Y muchas personas tal vez hoy dirían, pero en la situación en la que estamos, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Siempre es posible. Si lo crees, lo creas. Siempre es posible. ¿Qué opinas? Hola, Totalmente de hola. acuerdo, totalmente de acuerdo. Si lo creas, lo conviertes en posible. Soy un convencido de todo esto que estás hablándonos a nosotros, Santiago. Todo está en nosotros y si nos convertimos y ponemos en práctica la ley de la atracción de lo positivo, pues lógicamente nos llega lo positivo. Y yo he tenido esa experiencia prácticamente de manera continua, como también he tenido la experiencia de tener la ley de la atracción de lo negativo, pero yo creo que ahí es donde entra la capacidad de detectar cuando estamos incidiendo en lo negativo, ¿no? Para dejarlo por un lado y enfocarnos a lo que uno verdaderamente quiere para uno, para que si ya está la mente en esa posición, siento yo que se va a trabajar en manera automática para obtener todo lo positivo que debemos de tener nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Es Creo que, en eso. claro, fíjate que lo que acabas de mencionar específicamente es como ese juego de ping-pong. Muchas personas al principio, antes de desarrollar una mente abundante y financiera, tienen o tenemos o tuvimos ese juego de ping-pong de si sí se puede, no se puede, si sí se puede, no sé, y es un juego cansado, ¿viste?
Como es cansado, Así como es. muchas personas no tienen como esa fuerza mental, de alguna manera les cuesta un poco de trabajo y al paso de un tiempo o al cabo de un tiempo lo abandonan. Pero solamente los más aferrados, solamente los más fuertes, son los que dicen, voy a ganar esta partida y no me vas a vencer y no me vas a ganar. Y entonces ahí es donde trabajamos. Mira, por ejemplo, yo trabajo para ganar esa partida de ping-pong, de alguna manera, con la mente. Tengo Y técnicas es que siempre, maravillosas como la... siempre se puede, uno se da una autoterapia, en mi caso dice, de que se puede, se puede. Hay que ir sobre ello, ¿verdad? Entonces, y comienzan a suceder esas cosas, ¿no? O sea, dices tú, bueno, qué bueno que tuve la capacidad de detectar y de tener la experiencia de pláticas como la que nos está sufriendo. Sí. Te digo que para ganar esa partida, precisamente lo que les ofrecemos a todas las personas que vienen a nuestros cursos, que vienen a nuestros talleres, que uno de ellos es Mente Abundante y Financiera, precisamente, es ayudarles mentalmente, mental, emocionalmente. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar el caos. Es ordenar el caos mental, emocional, para que la persona esté mucho más abierta, ¿sí? Porque una mente neurótica, una mente con miedo, una mente con problemas, una mente con mucho desorden, no puede entonces canalizar, no puede entonces proyectar ni crear nada. Al contrario, se vuelve víctima de las situaciones. Entonces esa persona lo que tiene que hacer es primero ordenar. Y para eso nosotros lo que trabajamos son las técnicas más nuevas que hay, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de estudiar esas técnicas nuevas como la biodescodificación, como la medicina cuántica, por ejemplo, como la hipnosis, como las constelaciones familiares, que todas estas herramientas de las cuales estoy hablando son herramientas que actúan a diferentes dimensiones, no actúan en la misma dimensión. Quiero que sepan que el ser humano es un ser multidimensional, no es un ser bidimensional o unidimensional, no es una línea trazada en un papel, no, es un ser multidimensional. Entonces, por lo tanto, estas herramientas actúan a diferentes planos. Para el ser humano es muy importante trabajar con este tipo de herramientas precisamente para ganarle a la mente esa partida. Si le ganamos a la mente esa partida y logramos convencer al inconsciente de la prosperidad, del bienestar, de la salud, lo vamos a tener. Definitivamente, vamos a estar vibrando en ese punto. Pero como para muchas personas, como lo decía, se encuentran en esa partida de ping-pong de sí, pero no, pero sí, pero no, eso es muy cansado y no todos tienen esa fuerza. Pero se puede lograr. La mente, si sí, algo que yo he aprendido en todo lo que llevo de trayectoria, de trabajo, de estudio, de todo esto, si algo que la mente puede hacer es programarla como tú quieras. Cuando tú la programas a tu conveniencia, cuando tú la programas a lo que tú necesitas, la mente entonces comienza a generar lo que tú le planteas, comienza a generar lo que tú le estás indicando, porque la mente es muy poderosa, es un transmisor de energía. Está conectado con el universo y que de alguna manera eso regresa a ti, lo que tú le pediste. Entonces eso, la verdad, es algo maravilloso. Hay muchos métodos, muchísimos métodos. Ahí en la pantalla están dos de mis maestros, que son Bert Hellinger, el señor mayor, y Robert Kiyosaki, que son maestrazos de maestrazos. He tenido la oportunidad de estudiar con ellos y la verdad es que han transformado mi vida. Sinceramente han transformado mi vida y he logrado muchas cosas maravillosas. Y lo puedo ver reflejado en mí, y lo he visto con muchas personas que han venido a mis cursos, que han venido a mis talleres, cómo se transforma su vida, cómo cuando están abiertos y cuando están resueltos en el tema del caos mental, emocional, es lo que les permite empezar a canalizar, empezar a generar cosas diferentes, ¿me explico? Entonces, cuando hay movimientos internos, cuando existen movimientos de conciencia interiores, cuando sano, cuando perdono, cuando cierro mis ciclos, a lo mejor con mis exnovias, con mis padres, con mis hermanos, cuando dejo de pelearme con la gente, es algo que de alguna manera me ayuda a empezar a generar movimientos internos. Y entonces en ese momento es garantía, escúchalo, cuando hay movimientos internos, es garantía que lo externo se va a empezar a transformar, va a empezar a transformarse inmediatamente. Entonces, cuando yo genero estos movimientos interiores, empiezan a brillar y empiezan a surgir otras cosas, ¿de acuerdo? Pero si la persona está estancada en la misma zona de confort, ¿ajá? Va a tener más de lo mismo. Aquí hay algo que dijo Albert Einstein, que es,
La locura más grande del ser humano es querer tener un resultado diferente cuando sigue haciendo lo mismo. Eso definitivamente no se debe de hacer o no se puede hacer. Tiene que generar una realidad diferente. Tenemos que empezar a generar realidades distintas, porque si no generamos estas realidades diferentes es porque no hemos hecho algo diferente por nosotros, ¿sí? Y ahí nuevamente viene esa mente abundante y financiera. Y cuando la mente abundante y financiera ya logró lo que el objetivo, ya logró lo que quería, ya logró ese cometido, ¿sí? En ese momento se genera una confianza, se genera una autoestima y esa mente con más ímpetu, con más fuerza dice, voy por más, vamos por más. Y en ese momento viene otro logro, lo logramos, lo sacamos adelante y dice la mente, quiero más, y vamos por más, y vamos por más, y vamos por más. Y entonces la vida comienza a transformarse. Pero para eso es muy importante empezar dando este paso del que yo estoy hablando, ¿sí? Este paso de decir, este es el momento del cambio, este es el momento para poder empezar a generar ese cambio, ese cambio interior. Ahí es cuando ya la persona está muy abierta a sintonizar con la ley de la atracción, ya está muy abierta, ya está muy lista, muy preparada para empezar a sintonizar con una vida llena de éxito, de abundancia, de bienestar, de amor, de todo lo que quiera programar para su propia vida. Ah, pues, muy bien, Santiago, perfecto. Tenemos por ahí una serie de preguntas. No sé si las dejamos al final o quieres que las vayamos tratando. Sí, puede ser, si gustas, la podemos empezar a tratar. Ok, Adelante, adelante. Dice nuestra amiga Rocío Ontiveros de Chihuahua, de Acome, Chihuahua, dice, ¿qué opina usted de la bioneuroemoción como herramienta? Bueno, la bioneuroemoción es una de las ramas que surgen de las constelaciones familiares y viene originalmente del maestro Enric Corbera, que en algún momento tuve la oportunidad de estar con él en Barcelona en un workshop y la verdad fue algo maravilloso. La verdad la bioneuroemoción es muy buena, realmente está más enfocada al tema de las enfermedades, ¿sí? Tanto emocionales como mental emocional, pero no está tan apegada a la parte de financiera. Más bien ahí está, hace más presencia la biodescodificación, que es una rama muy similar. Muy bien, Serafín Vargas nos dice, interesante sus comentarios anecdóticos, pero ¿la ley de la atracción tiene bases científicas? La ley de atracción tiene una base científica que está de alguna manera vamos a ver, que está de alguna manera ubicada en leyes universales. Si nosotros vemos por el lado de la cosmología y la cosmogonía y todas las cosas que vienen del pasado, entonces sí que se puede decir que tiene una base científica, aunque no sé, a lo mejor por la ciencia ortodoxa no esté como tan aprobado. Sin embargo, yo les diría, pues si no está tan aprobado por esa ciencia y te funciona, pues que no te importe tanto, ¿no? Ok, Inés Lapeluz dice, tiene mucho que ver con la energía dentro de nuestro campo cuántico, ¿cómo lo llaman los científicos? Tiene que ver mucho. A ver, perdón, ¿me repites la pregunta? Dice, tiene que ver mucho con la energía dentro de nuestro campo cuántico y cómo lo llaman los científicos. Es pregunta completa. Ok, tiene que ver con. Sí, definitivamente tiene que ver con el campo cuántico. Lo cuántico, vamos a ver, la conciencia universal. Esta conciencia universal es algo que abarca absolutamente todo lo que existe. Todo lo que existe está enfocado de alguna manera a ese campo cuántico. O sea, ¿cuántico qué quiere decir? Vamos a ver. Cuando en un foco de luz, de esta luz de gas, esas lámparas de gas, cuando se induce electricidad a esas lámparas de gas dentro de ese foco, lo que genera es que esos electrones se excitan. Cuando esos electrones se excitan,
cambian de órbita, es decir, dan un salto cuántico. Y cuando dan un salto cuántico, liberan luz. Esa luz es la misma luz que nos comprende a todos, es la misma energía que nos comprende a todos. Por lo tanto, entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Si nosotros creamos o generamos conciencia, si nosotros generamos esa conciencia y somos más conscientes, entonces empezamos a generar una luz o una energía diferente. Entonces, podríamos decir ¿y cómo se le llama a esto? Bueno, pues esto se le llama conciencia superior. Podríamos verlo de esa manera. Es una conciencia superior de la cual todos podemos tener acceso porque estamos siendo parte de eso y por lo tanto entonces podemos lograr generar esos cambios. Quiero que estemos conscientes de que solo la conciencia transforma. Muy bien, muy No sé bien. si fue satisfecha la respuesta, perdona. Perfecto. Bueno, no, ahorita al final hacemos mención de los saludos y la gente que se está reportando, pero esas son las preguntas que están hasta ahorita, Santiago. No sé, puedes continuar. Sí, Por eso. muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles que el sábado 3 de octubre vamos a trabajar más con esta parte de mente abundante y financiera. La mente abundante y financiera, como decía hace rato, ¿no? Cuando tiene un triunfo, va por más, quiere más. Entonces, ¿qué quiere decir? Las personas que se han hecho ricas o que han logrado tener riqueza son personas que de alguna manera han puesto en marcha sus ideas. Ah, pues voy a hacer un negocio, ¿no? A lo mejor de cubrebocas o de gel o lo que sea. Es decir, que si la vida te dio un árbol de peras y tú quieres hacer pay de manzana, siempre has estado atorado porque no puedes hacer pay de manzana. Pues la vida te está diciendo, te di peras, pues ahora haz una tarta de pera. Entonces, a lo que me refiero es a esto. La mente abundante y financiera siempre utiliza todo a su favor. Y si ahora lo que está en boga es vender cubrebocas o vender gel bacterial, antibacterial, o vender medicamentos, o vender cosas para elevar el sistema inmunológico, por decir algo. Entonces, la mente abundante y financiera se enfoca en eso y sabe que de ahí puede hacer, sabe que de ahí puede generar. Ajá. La mente abundante y financiera siempre piensa en generar, ¿vale? Y está concentrada y está enfocada hasta que ese objetivo, hasta que ese motivo lo lleva hasta su propia realización. Eso es una mente abundante y financiera. Una mente abundante y financiera no piensa nunca en la escasez, siempre piensa en la abundancia. Una mente que está enfocada, que es lo contrario, una mente neurótica, una mente llena de miedos, ¿sí? Está en el ego. Pero una mente abundante y financiera está enfocada o está sintonizada con una mente universal que está en la abundancia plena. El universo fue hecho para ser pleno, para ser abundante. La Tierra misma tiene esa virtud, es decir, ¿cuántos años el ser humano ha explotado la Tierra con petróleo, con gas, con carbón, con oro, con plata, con todas esas cosas? Y no se acaba. O sea, no se ha acabado. Y dudo que se acabe en mucho tiempo. Y así mismo la Tierra sigue generando más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos diseñados para ser vastos, para ser abundantes. La pobreza es una enfermedad. Es una enfermedad mental, emocional. Solamente refleja el caos que una persona lleva dentro, solamente refleja ese tema de no merecer, solo refleja ese tipo de cosas que son tan negativas y que de verdad no les recomiendo a nadie que se estén sintonizando con eso. Debemos de tener una mente más abundante, más financiera, más llena de proyectos y de cosas nuevas, ¿ja? Para poder hacer, ¿de acuerdo? Creo que todos en este momento deberíamos pensar más de esa manera. Deberíamos pensar en cómo vamos a levantar la economía, pero no con los mismos vicios de antes. También véanlo, el universo confabula para nuestro propio crecimiento. Entonces, por lo tanto, es muy importante darnos la oportunidad de pensar, ok, esto fue el pasado, ahora lo que viene es esto. Pero no pensar negativamente, sino positivamente. Decir, ahora va a ser mejor. Recuerden que todo cambio siempre es para bien, nunca es para mal. Si nos saca de la zona de confort, hoy es el momento de poner en práctica, de poner en marcha todos estos principios para poder salir adelante. Y ahora, pensar en la libertad financiera no es algo descabellado, es algo maravilloso. Yo estoy sintonizado con eso, porque fue algo de lo que mi maestro Robert Kiyosaki me enseñó. Entonces él me enseñó un juego que es un tabulador, ¿sí? Es un tabulador que él creó, es más o menos como un Monopoly o un Turista Mundial. Es un juego que de alguna manera nos lleva a simular, ¿eh? En ese tabulador hacemos una simulación
de cómo deberíamos de salir de la carrera de la rata, como lo dice. Es decir, la carrera de la rata es estar en esa ruedita como como un ratoncito que está dentro ahí corriendo y que no va a ningún lado, ¿ok? Eso es la carrera de la rata. Es decir, gente que trabaja, paga sus cuentas, trabaja, paga sus cuentas, trabaja, paga. Eso es la carrera de la rata. Entonces, este juego, que se llama Cash Flow, es un juego que vamos nosotros a hacer, además de que voy a dar una introducción de lo que estamos hablando de la biodescodificación y todo este rollo, que vamos a estar regalando 10 pases gratuitos para todos los interesados en Ciudad de México. Lo haremos en Polanco. Si ustedes gustan comunicarse a mi teléfono o a los teléfonos que tenemos ahí, vamos a estar regalando solamente 10 pases para todos los que estén interesados, que se pongan en contacto con nosotros para venir a jugar este juego maravilloso de Cash Flow, ¿okay? Realmente tiene un costo, es algo que tiene un costo, pero lo vamos a estar obsequiando con mucho gusto para que ustedes vean, para que desde el tabulador practiquen, para que vean lo fácil, lo sencillo que lo ha hecho Robert Kiyosaki y que es maravilloso este juego. Así es que, ¿qué te parece que hacemos ese regalo, Sergio? No, 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 bastante, bastante bien y seguramente que nuestros seguidores en la plataforma pues ya han de estar tomando nota, ¿verdad? Para hacer esa llamada a partir de ya. Entonces son 10 pases, ¿verdad? Que se tienen para ello. Pues adelante, amigos, a llamar, porque estas oportunidades no se dan siempre. Así es, vamos a estar regalando estos pases con la finalidad de que lo experimenten. O sea, no nos gusta nada más que nos quedemos con la idea, sino realmente nos gusta que estas personas puedan experimentar, que sean personas que puedan decir, ah, sí, ya vi, ya entendí, está muy padre. La verdad es que Robert Kiyosaki cobra $500 por hacer este juego. La verdad, $500 es bastante plata, ¿no? En Estados Unidos. Cuando él hace sus juegos de Cash Flow y aquí ahorita, bueno, yo que entrené con él, que estuve con él, es gratuito, ¿no? Entonces, la verdad, pues aprovéchenlo. Perfecto, perfecto. Santiago, para multiplicar este tema con las demás personas que nos rodean en nuestros entornos de trabajo, en entornos de negocio, ¿qué nos sugieres así rápidamente que podamos, instrumento debamos usar? O, digo, aparte de llamarte y consultarte, ¿verdad? Que es lo más Claro. viable. Bueno, lo primero que aconsejo, Sergio, es a todas las personas que puedan darse cuenta y puedan estar conscientes de su realidad. Eso es lo primero. O sea, que si, y que si su realidad no les agrada como está, sepan y sean conscientes de que ellos mismos pueden cambiar y crear su realidad como mejor les venga. Eso es muy importante, mucho, muy importante. Su realidad la pueden crear como ellos crean, como ellos quieran, ¿de acuerdo? La segunda es que no tengan miedo, no tengan miedo, no vibren en el miedo porque entonces atraen lo que no quieren, no vibren en el miedo porque entonces atraen cosas negativas. Yo les sugiero empezar a vibrar desde la fe, empezar a trabajar y a potencializar la fe. Eso es otra cosa muy importante. Otro de los puntos que les comparto es no juzguen porque juzgar nos convierte en aquello que juzgamos. Eso es muy malo. Juzgar es algo muy negativo. Por favor, no lo hagan. Eso es otra cosa. Otra cosa es no envidien. No sean envidiosos. No sean personas de, ah, yo veo a alguien con éxito y ojalá y le vaya a cancelar, ¿no? Porque eso también te condena. Como todos somos parte de un mismo universo, como todos somos parte de algo que nos comprende a todos, cuando le deseamos el mal a otros, no lo estamos deseando a nosotros mismos. Así que por esa razón, la envidia es una piedra de tropiezo bastante grande para el tema de la prosperidad. No envidiar es algo muy importante. Eso es algo sumamente importante. Y lo último es también no maldecir. Tenemos más bien que bendecir para que podamos de alguna manera multiplicar. Bendecir y agradecer son cosas que nos ayudan a multiplicar en nuestra vida, tanto la salud como el bienestar, la alegría, el amor, la abundancia, la prosperidad, el éxito, ¿sí? Recuerden que lo más importante es la salud, ¿sí? Sin salud no somos nada. Entonces, en estos momentos nos estamos enfrentando con una prueba importante en la cual, pues, quien se está enfermando es porque su salud es muy precaria, ya sea mental o emocional o física. Entonces, por esa razón, importante que sepamos que es el momento para empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Esas son las herramientas, Sergio, que en este momento con mucho gusto
les comparto a todos los que nos están escuchando y están con nosotros. Perfecto. Aquí dos preguntas muy importantes. Mira, Federico Ayala nos pregunta cómo evitar caer en zona de confort. Pero voy a aprovechar la pregunta de Carmen Cuevas Canciño, que dice, ¿cómo salir de la zona de confort? Entonces van enfocadas a lo mismo. Yo creo que ahí le puedes responder a ambas preguntas, ¿verdad? Claro, con mucho gusto. Bueno, ok, a estas dos personas, gracias por sus preguntas. Y primero que nada, lo que yo les diría es lo siguiente. Primero que nada, observen por qué están en su zona de confort. Quiero que sepan que todas las personas que en este momento de su vida están sufriendo es porque están en su zona de confort. No hay otra cosa. La zona de confort, a final de cuentas, cobra un peaje, que es sufrimiento. Entonces, confort es una palabra que tiene dos connotaciones. Es algo cómodo, pero también es algo con lo que yo me estoy conformando. Y conformarme significa que aunque sea algo horrible lo que está viviendo la persona, es que esa persona aún así decide estar ahí. Entonces, esa parte de confort significa, como decíamos, lo que te acomoda, pero también con lo que te conformas. Entonces, observa tu realidad y fíjate lo que te está generando ese conformismo. Es decir, por ejemplo, puedes decir, es que vivo con mi suegra, pero me trata horrible, pero bueno, me conformo porque no hay más, ¿viste? No, no tiene que ser así. Claro que te puedes salir y puedes crear otra realidad, pero como tu confort es más grande, ¿verdad? Te quedas ahí. Por ejemplo, otras personas que dicen, bueno, pues mi papá y mi mamá tienen dinero, ¿sí? Porque tienen negocios y todo, y eso es mi herencia. Momento. Eso no es tuyo, es de tus padres. A ti no te costó trabajarlo, por lo tanto no te sabe igual. Entonces la zona de confort muchas veces pues es vivir con los padres, ¿verdad? Es no madurar, es no hacer o no encontrar un destino personal. Yo lo que les diría es, para que salgas de la zona de confort, tienes que salirte y buscar tu propio destino personal, sin depender de los demás. Pues muy, muy bien, muy bien. Estoy viendo por aquí, dice, fíjate, ha llamado bastante la atención este tipo de tema. Rocío Tiveros, qué excelente tema que se repite en estos tiempos difíciles, en todos los ámbitos necesitamos de esta información que nos cambie la forma de pensar y de actuar. Muy cierto. Nos comenta por ahí Sergio Freire, ¿cuál es nuestra zona de confort más dañina para nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra zona de confort más grande? Más El dañina darnos para cuenta, nosotros mismos. más dañina o más grande para nosotros es que nos damos cuenta o que no nos queremos dar cuenta de los defectos que tenemos o del caos que tenemos en nuestra vida y no hacer nada por resolverlo. Esa es la zona de confort más dañina. Porque muchas veces la persona puede vivir con un montón de rollos emocionales, con un montón de problemas emocionales, ¿sí? Y en lugar de irse a un psicólogo o de atenderse o de lo que sea, la persona sigue igual y prefiere irse a un bar cada sábado, ¿verdad? A gastar lo que no tiene en lugar de invertirlo, porque eso también es la diferencia entre mente abundante y financiera. El abundante y financiero, en lugar de decir la borrachera del fin de semana, se compra una acción, ¿verdad? En una empresa que le genere. Y el que está en la escasez va al bar y se pone borracho. Entonces, la zona de confort más dañina es que no me quiero dar cuenta o que no quiero de alguna manera generar un cambio en mi vida a sabiendas de lo que me ha pasado o de lo que me ha ocurrido. Bien, bien, son varias preguntas. Saludos por ahí, Eduardo Vaca, siempre presente en estas buenas pláticas de Expoeléctrica y Conacome. Por ahí, Raúl Chaparro Romero, felicidades, doctor Franzoni, excelente tema. Atsiri Rodríguez, excelente tema, muchas gracias, doctor Hernández ADR, el tema está perfecto hoy día. Gracias, muchas gracias, de verdad. Serafín Vargas, interesantes comentarios. Buenísimo tema, doctor Santiago, dice Carmen Cuevas Cancino. Pues varios agradecimientos ahí por el tema del día de hoy. Santiago, el tiempo se nos agota. Si quieres decirnos algo extra al tema o ahondar en alguno de los puntos, adelante. Sí,
Sí, para que la realidad de nuestro mundo, de nuestro planeta cambie, para que la realidad del ser humano cambie, además de salirnos de nuestra zona de confort, que esta pandemia ya nos sacó a todos, también tenemos que vibrar en una conciencia de unidad, quitarnos un ego, ese ego absurdo, ese ego estúpido, de querer siempre luchar y contra los demás y de querer siempre tener cosas ya negativas, ya estamos cansados de eso. Lo que tenemos que hacer es un cambio de conciencia, un cambio desde el corazón, un cambio desde el ser. Tenemos que perdonar y dejar el pasado atrás. Tenemos que cerrar ciclos que ya no nos sirven para nada, porque nos atoran, no nos permiten actualizarnos a lo que estamos viviendo. Eso es lo que al final les digo y ojalá y nos puedan acompañar estos 10 pases gratuitos. Voy a regalar 10. Aquí me están diciendo que voy a regalar 5 más. Para la terapia, tenemos una terapia de pareja que también trabajamos este tema. Aquí en Satélite, 5 pases para trabajar en pareja. Hace rato lo mencionábamos. Quien esté interesado, 5 que nos contacten, por favor, aquí a nuestros números. Si son tan amables, que nos manden o que nos manden en Facebook un mensajito. Y ahí Sí, por inbox con su número. ahí están los datos de contacto, mira, Santiago. Ahí está tu Ah, correo sí. electrónico, tu número telefónico. Santiago, aprovechando cualquier corporativo, cualquier asociado dentro de su negocio que tenga el interés de ver más allá de esta plática contigo, en estos datos te localizan, me imagino, ahí es donde se pueden poner de Sí. acuerdo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Fíjate que ahorita me mandó un saludito mi amigo Raúl Chaparro, que es presidente de ACESEM, y por ahí también está el ingeniero Amador de la Cruz, que es otro amigo muy querido, que son de ACESEM. ACESEM es una empresa que, una, perdón, una asociación de empresarios que ayuda precisamente a este crecimiento. Entonces, estamos en pro del crecimiento con los empresarios del Estado de México y todos los estados de acá, con la finalidad de ayudarles a crecimiento. A partir de ACESEM, los que están interesados, a partir de ACESEM, estamos dando en sus empresas una charla gratuita, ¿sí? Para poderles ayudar al trabajo, ya sea de dar el rendimiento en sus empresas o también, ¿sí? En sus negocios o a todos los que son de multiniveles, también estamos trabajando con ellos. Y bueno, pues claro, nos pueden contactar y con mucho gusto nos desplazamos para donde están. Perfecto, Santiago. Te adelanto, nosotros como Confederación Nacional, pues por ahí estaremos en contacto contigo para siguientes presentaciones, seminarios, convenciones, etcétera, ¿no? Porque verdaderamente este tipo de pláticas es lo que nos fortalece, este tipo de práctica es la que nos da fuerza mental para poder desarrollar lo que ya sabemos, en donde ya andamos, donde ya estamos caminando, que es en el caso nuestro el sector eléctrico. Entonces, pues de verdad que te agradecemos este tiempo que has dedicado para nuestro sector eléctrico, para todos nuestros seguidores de las ACOMES y sector eléctrico de Centro y Sudamérica. Pues no nos queda más que darte las gracias y esperarte nuevamente en otro de nuestros programas para nuestro sector, con algún otro tema interesantísimo como fue este, ¿verdad? Muchísimas gracias, Sergio. Claro que sí, muchas gracias a ti y a Michelle, que tuve el honor de que me pudieran invitar. Si en otro momento me invitan, con mucho gusto y humildad estaré con ustedes. El día de mañana habrá repetición a las 10 de la mañana, hora de Ciudad de México, para todos aquellos que quieran volver a escuchar esta plática o que inviten a personas que no estuvieron presentes el día de hoy, estimados asociados por ahí. Yo creo que es bastante interesante poner en a nuestros empleados, ¿verdad? Que tomen esta plática de 1 hora. Seguramente que habrá algún movimiento mental ahí en cada uno de ellos. Pues no nos queda más que despedirnos, agradecer toda su atención y en nombre de todo el equipo de personas que hacen posible este programa, esta plataforma digital, y en nombre de un servidor, les agradecemos que tengan muy buenas tardes. Mañana se tiene
Vanguardia Deportiva y el sábado Mundo Sustentable a través de Imagen Radio a las 9 de la mañana hora de Ciudad de México. Gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y a poner en práctica lo que hoy Santiago nos amablemente nos expuso. Hasta luego, nos vemos el martes. Gracias. Escúchanos este sábado en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Tendremos como invitada a Paola Alejandra Garro Almendaro, CEO de Ecofilter México, socia y fundadora, y nos compartirá el tema Colillas de cigarro, impacto ambiental. Por esta razón, no te puedes perder Mundo Sustentable este sábado a las 9 de la mañana por Imagen Radio. ¡Pon tu granito de arena! Escúchanos este sábado en Mundo Sustentable a las 9 de la mañana por Imagen Radio. Tendremos como invitado a Alberto Yamal, CEO de Grupo Financiero Club, y nos compartirá el tema Club, dando un paso en el mundo corporativo. Por esta razón, no te puedes perder Mundo Sustentable este sábado a las 9 de la mañana por Imagen Radio. ¡Pon tu granito de arena! Conacome y Expoeléctrica presentan Calidad de la energía, un enfoque considerando el código de red. Expoeléctrica y Conacome, te esperamos. Conéctate con los expertos.